Fueron días intensos y hermosos en República Dominicana. Pero como todas las cosas, esto también llega a su fin. Este día solo caminamos por las calles de la zona colonial de Santo Domingo. Recorrimos lugares históricos, almorzamos en un restaurante sobre la calle peatonal y terminamos el día disfrutando de nuestro hermoso hotel con una cena en su restaurante. ¡Qué lindo día! ¡Wow! Hermoso. Hermosísimo día hoy. Bueno, último día acá en Santo Domingo, en República Dominicana, y vamos a recorrer las calles de Santo Domingo, toda esta zona colonial, y vamos a empezar a entrar en los museos que estén abiertos y que, bueno, podamos mostrarles un poquito a ustedes qué se puede hacer acá. Estamos llegando ahora a la casa de Cristóbal Colón. Bueno, a las 10 de la mañana recién se abre, así que es importante ese horario, y vamos a regresar. Esta calle, señores, se llama Calle de las Damas y fue la primera calle de América. Bienvenido al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. El Conecto es la asociación que nos agrupa a todos los profesionales de la plástica en República Dominicana. Bueno, estamos llegando a la catedral que se ve deslumbrante, hermosa. Acabamos de salir de la catedral, se paga 80 pesos, o sea, más o menos 10.000 guaraníes, para entrar y, bueno, recorrer la catedral. Hay otro precio que se paga si quieres tener unos auriculares que te explican cada lugar que es, pero no es mucho más caro, un poco más caro nada más. Y uno puede elegir qué idioma sea, ¿verdad? Entonces uno elige, pero bueno, nosotros simplemente quisimos recorrer nada más el lugar y verlo, que era muy lindo realmente. El turismo de las catedrales también es algo muy común en este tipo de ciudades coloniales. Y a nosotros nos gusta mucho, solemos hacer siempre y realmente esta catedral es muy linda. Bueno, esta fue la última morada de Cristóbal Colón. Toda esta calle es la que está llena de edificios coloniales. Bueno, desde allá, fíjense, esta es la casa del hijo Cristóbal Colón, y lo que es toda la plaza enfrente, hay restaurantes, y bajando, continuando, diríamos, la calle, hay muchos restaurantes. Todos estos que ven acá son restaurantes distintos, todos. Hay algunos que son más famosos, y acá continúa el tema de los restaurantes. Y aquí básicamente termina la zona colonial. Acá está el río. Acá hay una escalinata que sube de nuevo hasta allá. Bueno, y acá ya comienza a tomar autobuses. No, ya no hay más nada histórico, diríamos, ¿verdad? Bueno, para que se ubiquen. Acá, la casa del hijo Cristóbal Colón. Y acá, pueden bajarse por esta escalera
Y aquí hay una serie de restaurantes. No entramos, pero se ven lindos por fuera. Y alguna gente me estuvo recomendando algunos nombres que estaban ahí, ¿verdad? Nosotros ayer comimos en los restaurantes que están, diríamos, en esta parte más de arriba. Bueno, la entrada se paga, es de 100 pesos. 100 pesos de 12 mil guaraníes, señores, es baratísimo. Y hay muchas excursiones guiadas, pero bueno, nosotros vamos simplemente a recorrer nada más. Y vamos a mirar lo que hay. Esta es la casa del hijo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nunca llegó a vivir acá. Bueno, vamos a buscarle toda la información pertinente del lugar y mostrarle lo que es este museo, que se ve hermosísimo. Muy bien, acabamos de salir de la casa del hijo de Cristóbal Colón. Está muy buena, realmente, me gustó mucho el museo. Y ahora nos vamos al siguiente. Bueno, fíjense lo que es este lugar precioso que está sobre misma la avenida peatonal. Hermoso. Este restaurante se llama Buche Perico y vamos a comer comida típica dominicana. Fue la primera casa de la moneda de República Dominicana y obviamente ahora se convirtió en un restaurante precioso. La verdad que el lugar es súper lindo y ojalá que la comida también sea buena para que esto sea completo. Muy bien. Están conservadas acá las ruinas, por eso hay aquí un paseo de vidrio. Una cascada preciosa acá. Bueno, comimos muy bien, comimos muy rico y ahora vamos a un lugar especial ya para ir cerrando todo esto. Vamos a ver chocolates dominicanos. Sigue. Bueno, vamos a cenar en el restaurante del hotel. Bueno, en la cena comenzamos pidiendo una tabla de quesos y trae también, ¿cómo es que se llama? Me olvido el nombre. Casabe. Casabe viene y también vino con unas empanaditas de yuca. Bueno, y me olvidé del vino, que es un vino californiano. El Apothic Red que estamos tomando ahora. Muy bien, espectacular. A mí me trajeron este sándwich, queridos gorditos, y yo voy a levantar mis kilos con él también. Desde el Hotel Pan Nicolás de Obando, aquí en Santo Domingo, nos despedimos de República Dominicana, felices y esperando que podamos volver pronto a este bellísimo país. Así que, señoras y señores, nos vemos en algún otro programa, no sé cuándo, no sé dónde. ¡Chao! Fueron 10 días en este increíble país. Recorrimos más de 1700 kilómetros en auto. Conocimos 6 ciudades, 3 hoteles y compartimos con amigos entrañables momentos mágicos. Y aunque sabemos que aún nos faltó mucho por recorrer y conocer, nada más
podemos pedir a la vida. Hasta siempre, República Dominicana.